Arrancó el Foro Latinoamericano de las Ideas con la misión presidencial, una organización que reúne al menos 15 exmandatarios de la región. Se están tocando diferentes temas, diferentes enfoques a lo largo de las conferencias y sobre todo hay que destacar dos temas puntuales que tienen que ver con la inteligencia artificial y los datos para la transformación política en Latinoamérica. Otro punto que se está desarrollando es la conectividad de Latinoamérica en materia de transporte e internet. Conversamos con el expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde, sobre la actualidad latinoamericana y un poco también sobre el contexto y la crisis política que vive su país, Argentina. Los países necesitan tres elementos esenciales: orden y control. Orden y control en todas las instituciones, institucionalidad del mundo existe orden y control. En la dictadura es mucho más fuerte el orden y el control. En la democracia debe agregarse el respeto. Respeto a las cartas orgánicas, respeto a la Constitución, respeto a los vecinos, respeto cuando hay un problema en otro país. No tenemos que meternos para meter cizaña ni para dar lecciones de nada. Los países tienen que ser respetuosos de sus vecinos y eso es lo que yo aspiro, que tengamos unas democracias respetuosas de los demás países. No tenemos por qué inmiscuirnos en situaciones que son propias del desenvolvimiento de un país, cualquiera sea él. Argentina tiene, junto con Uruguay, una suerte enorme. Estamos en una zona beneficiada por la naturaleza, antes lo dije. Ahí no hay ciclones, no hay huracanes, no hay inundaciones, no hay estas cosas. Sin embargo, vivimos una crisis autoinfligida. La dirigencia argentina se infligió esa situación que es tremenda, realmente tremenda. Y esperemos poder salir. Pero no puedo ser optimista realmente.